Carolina Pineda, después del empate en el Hernán Ramírez Villegas para los micros de América en la Red. Caro, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a los micros de América en la Red. Buenas tardes y muchísimas gracias a ustedes por el cubrimiento. Caro, ¿era el partido que se imaginaban? ¿Lo planearon así? Sí, creo que sabemos que Pereira es un equipo guerrero, que sabe manejar, que es un equipo entusiasta, que ha sacado cara, creo que la mayor parte de su clasificación la hizo aquí en casa, los mejores resultados los sacó en casa. Hoy, aparte, la cancha estaba, no modo de excusa, sino a modo de contar, estaba un poco pesada. No sé si ha llovido mucho por acá o qué, estaba alta el césped, obviamente eso también hace que el juego se haga un poco más lento. Y bueno, obviamente, Dios mediante, esperamos que en un mejor horario podamos desarrollar un mejor espectáculo para la gente por parte de ambos equipos. ¿Cómo se dio el partido en la cancha, se van contentas con el resultado? No, obviamente queríamos más, digamos, sin haber tenido el superpartido, creo que tuvimos más opciones de gol que ellas, creo que hubo un gol mal anulado, pero aquí lo importante no es lo que pasó y no lo que tenemos a hacer ahorita en casa, que es clasificar a una final, clasificar a la Copa Libertadores. Nosotros sabemos lo que nos estamos jugando. Este es un equipo maduro, un equipo resiliente, un equipo que es humilde, pero que también es un equipo ganador. Entonces, creo que todo lo que pasa es porque tiene que pasar para algo. Y si eso tiene que pasar es porque Dios quiere que pase para que Dios mediante tengamos nuevamente el título. Háblanos de esa jugada que casi le marca a la arquera, casi de la mitad de la cancha, Caro. Sí, yo vi que ellas estaban replegándose mucho y en ese momento aproveché y rematé. Yo creo que me siento mucho mejor del tobillo, que es solo una de las cosas que me había dificultado también en varios partidos, no poder utilizar bien el empeine. Y bueno, gracias a Dios este partido empecé a lanzar un poco más, a soltarme un poco más, y eso también es una buena sensación a nivel personal para mí, porque creo que voy a estar 100% ya, Dios mediante, de ese dolor en Cali. El mensaje para los hinchas para el miércoles a las 8 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero. Que nos acompañen, pero que nos hagamos sentir. Lo más importante es que nos hagamos sentir como hinchada, que la gente esté ahí, que vayan con la familia. El fútbol femenino tiene esa particularidad. Vimos un espectáculo muy bonito antes de empezar. Las, digamos, entre comillas, las hinchadas juntas, pero al final el respeto, unos cantaban, los otros respondían. La verdad, yo sonreía antes de empezar el partido porque creo que esto que estamos logrando, hablo de todas las mujeres en el fútbol femenino, es un logro muy importante. Que los esperamos a todos, que Dios mediante vamos a clasificar a esa final. Gracias, Carlos. A ustedes, Dios les bendiga. Nos acompaña Diana Ospina después del empate aquí en el Hernán Ramírez Villegas. Diana, ¿qué tal? Bienvenida a los micros de América en la Red, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Diana, ¿fue el partido que se imaginaron, fue el partido que planearon ustedes, fue el rival, así pensaron de ese rival? Sí, sabemos que Pereira es un equipo muy fuerte, y además de ser muy fuerte, ya en finales la cosa cambia, los partidos son más apretados, son más guerreados. Somos equipos que nos venimos a parar muy bien, a no regalar nada. Pereira es un equipo con una proyección muy grande, unas niñas que corren y se paran muy bien y que cuando uno les da esa ventaja te hacen daño. Pero bueno, hoy no pudieron hacerlo, hoy se pararon muy bien. Fue un partido muy controlado y, como te decía, muy guerreado. ¿Faltó tranquilidad, Diana? ¿Hubo mucha ansiedad en el último cuarto de cancha para marcar los goles? Sí, de pronto nos jugó una mala pasada la ansiedad, las ganas de hacer el gol. Tuvimos varias opciones que no concretamos, pero bueno, nos vamos con un muy buen resultado, que es un empate. ¿Así como se dio el partido, ustedes se van contentas con el empate? Pues uno no quiere empatar, uno siempre quiere salir a jugar, pero sabemos que de visitante lo importante es sumar y que no te hagan daño para cerrar bien la serie en casa. Confiamos en que las opciones que tengamos el próximo partido sí las metamos. Además, el aliciente extra va a ser la hinchada que vamos a tener ahí en la tribuna. El mensaje exactamente para la hinchada para el próximo miércoles 8 de la noche en el Pascual Guerrero. Sí, es una hinchada que siempre nos acompaña, donde viajamos nos reciben con mucho amor y sabemos que para este próximo partido vamos a tener un buen acompañamiento. Diana, felicitaciones, ojalá se dé la clasificación en casa y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos acompaña a esta hora Paula Villarraga, arquera de América de Cali Femenino. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a los micrófonos de América en la Red. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio y por apoyar al fútbol femenino. Paula, ¿cómo está? ¿Cómo va la lesión? ¿Cómo va la recuperación? Muy bien, la verdad, he contado con muy buenas herramientas en el club, estoy muy contenta con todos los resultados.
Ya realmente estamos esperando muy poco para que me den de alta y para la parte deportiva y acompañar al equipo y serle útil. ¿Para la próxima liga crees que te alcanza ya? Sí, claro que sí, ya estamos muy prontos a esa alta deportiva también, la médica, cerrando algunos detallitos y ya la idea es estar lo más pronto posible con el equipo. ¿Cómo ha vivido usted de afuera esta campaña que están haciendo sus compañeras en la cancha? No, pues la verdad muy contenta, se han tenido muy buenos resultados, obviamente con una parte personal que quisiera estar acompañándolas en la cancha, en lo deportivo, pero creo que le han hecho un buen trabajo y acompañándolas desde donde me toque. Esta vez me tocó desde las gradas y la tribuna y lo he hecho con todo el amor y todo el corazón por ellas, por el trabajo que han hecho y una hincha más en este momento. Si se da la clasificación, que así va a ser, a la Copa Libertadores, ¿le alcanzaría para jugar la Copa Libertadores? Dios mediante que se dé la clasificación, sí. Esa es la idea, estar con el grupo y aportarle y es una meta que tenemos todos en el equipo. Paula, muchas gracias. A ustedes y por acompañar al fútbol femenino y por el apoyo al equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos acompaña Wendy Bonilla después del empate en el Hernán Ramírez Villegas. Wendy, así como se dio el partido en la cancha, ¿se van contentas con el resultado? Pues aquí vamos con la mejor actitud, vamos con una gran motivación a sacar el resultado en casa. ¿Fue el partido que se imaginaron? ¿Era este Pereira así como se lo imaginaron? Sabemos que Pereira es un equipo fuerte, ya habíamos quedado empate, veníamos con la sensación de darlo todo en la cancha y bueno, se dio así y en casa vamos a dar lo mejor para sacar el resultado. ¿El mensaje para los hinchas el próximo miércoles en el Pascual? Bueno, la verdad es que esperamos el estadio lleno, queremos que los hinchas nos acompañen, sabemos que ustedes van a muerte con nosotras y bueno, necesitamos de su compañía el miércoles. Gracias, Wendy. Vale, a ustedes. Saludos. A Wendy Nati, después del empate aquí en el Hernán Ramírez Villegas. Wendy, bienvenida a la Micota América, la Red, ¿cómo está? Bien, bien, aquí no muy contenta con el resultado, pero sabemos de que lo que vamos a hacer en casa va a ser un buen resultado para la fanaticada. ¿Fue el partido que se imaginaron? ¿Así se imaginaron este Pereira? Sí, claro, sabemos que Pereira es un buen rival, un rival competitivo. Sabíamos que veníamos a casa de ellas y que ellas le iban a hacer respetar, buscando nosotros ahora resolver en casa. Así como se dio el partido en la cancha, ¿se van contentas con el resultado? No, claro que no, pensábamos por lo menos sacar un resultado aquí en casa, ya ni siquiera de un gol, pero bueno, son las cosas como es el fútbol y a buscar resultados de la mejor manera en casa. ¿Se va consolidando usted en el 11 titular de Andrés Uzme? ¿Le fue muy bien en el partido de hoy? Sí, claro, ya venía con eso, pero salió tocada de la cadera, pues ahora vengo recuperando de nuevo mi ritmo y tratando de hacerlo de mejor manera para ayudar al equipo. Wendy, ¿usted juega de central o es lateral? No, y mi posición neta es central, pero si una vez el profe me necesita como por lateral, pues lo voy a hacer. Y donde él me necesite, trataré de hacer lo mejor de mí. ¿El mensaje para los hinchas para el próximo miércoles? Bueno, espero que todos los hinchas americanos nos apoyen en el Cali, allá en Pascual Guerrero, y que nos vayan a dar todo el apoyo y llenen en el estadio, por favor. Gracias, Wendy. Gracias.